Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. Voces del pasado. en una casa muy antigua. Una mujer encuentra cartas secretas bajo el suelo. La gran casa, situada en el campo. Guarda historias de hace mucho tiempo y del presente. La protagonista, Nancy, es una historiadora dedicada y curiosa. Un día, mientras explora la vieja estructura, descubre unas cartas muy antiguas ocultas bajo el suelo de madera de la casa. Este hallazgo inesperado cambia el curso de su investigación y su vida. Las cartas son intercambios entre un hombre llamado Nicolás y una mujer llamada Doris. Vivieron en la misma casa hace muchos años. En una época de conflictos y guerras. A través de sus palabras, Nancy puede sentir el profundo amor que se tenían. Pero también el dolor de la separación. Nicolás tuvo que ir a luchar, dejando a Doris sola. Con su corazón lleno de miedo y esperanza. Mientras Nancy lee más cartas descubre que Nicolás prometió volver a casa para estar con Doris. Sin embargo, la historia oficial afirma que Nicolás murió en la guerra. Una historia que ahora parece no ser cierta. Intrigada por esta contradicción, Nancy decide investigar más. Habla con los ancianos del pueblo, que recuerdan a Nicolás y a Doris pero siempre con una nota de misterio en sus voces. Finalmente, en un rincón secreto del jardín de la casa, Nancy encuentra una tumba sin nombre. Pero con fechas que coinciden con la vida de Nicolás. Esto confirma su sospecha, Nicolás regresó de la guerra, pero por alguna razón. Su regreso se mantuvo en secreto. Nancy imagina que Doris y Nicolás vivieron sus días en esta casa, lejos del mundo. Guardando su amor como el secreto más preciado. El último descubrimiento proviene de una carta final de Nicolás a Doris. Donde habla de un tesoro escondido que dejó para ella. Nancy, conmovida por la historia de amor y misterio, Decide buscar este tesoro, no por valor material, sino como el último eslabón que une a estos amantes del pasado. La búsqueda del tesoro lleva a Nancy por rincones olvidados de la casa y el jardín. Cada paso acompañado por la esperanza de descubrir algo más que riquezas, la verdad completa de la historia de Nicolás y Doris. Finalmente, en el lugar menos esperado, bajo el viejo roble del jardín. Encuentra una pequeña caja. Dentro, no hay oro ni joyas, sino un pequeño libro de dibujos que Nicolás había hecho para Doris. Lleno de recuerdos de su vida juntos y sueños para el futuro. Moraleja. La historia de Nancy, Nicolás y Doris nos enseña que el amor puede superar las pruebas más duras. Incluso la guerra. Y nos recuerda que siempre hay historias esperando ser descubiertas. Que pueden cambiar nuestro entendimiento del pasado y el presente. Now, let's go over the vocabulary. Unexpected find. Hallazgo inesperado. Nameless Grave. Tumba sin nombre. Hidden Under. Oculto bajo. Forgotten Corners. Rincones olvidados. Conflicts and wars. Conflictos y guerras. Dedicated and curious dedicada y curiosa Deep love Profundo amor Secret letters Cartas secretas Old structure Vieja estructura Heartful Corazón lleno You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Voces del Pasado En una casa muy antigua. Una mujer encuentra cartas secretas bajo el suelo. La gran casa, situada en el campo. Guarda historias de hace mucho tiempo y del presente. La protagonista, Nancy, es una historiadora dedicada y curiosa. Un día, mientras explora la vieja estructura. Descubre unas cartas muy antiguas ocultas bajo el suelo de madera de la casa. Este hallazgo inesperado cambia el curso de su investigación y su vida. Las cartas son intercambios entre un hombre llamado Nicolás y una mujer llamada Doris. Vivieron en la misma casa hace muchos años en una época de conflictos y guerras. A través de sus palabras, Nancy puede sentir el profundo amor que se tenían. Pero también el dolor de la separación. Nicolás tuvo que ir a luchar, dejando a Doris sola. Con su corazón lleno de miedo y esperanza. Mientras Nancy lee más cartas, descubre que Nicolás prometió volver a casa para estar con Doris. Sin embargo, la historia oficial afirma que Nicolás murió en la guerra. Una historia que ahora parece no ser cierta. Intrigada por esta contradicción, Nancy decide investigar más. Habla con los ancianos del pueblo, que recuerdan a Nicolás y a Doris pero siempre con una nota de misterio en sus voces. Finalmente, en un rincón secreto del jardín de la casa, Nancy encuentra una tumba sin nombre. Pero con fechas que coinciden con la vida de Nicolás. Esto confirma su sospecha, Nicolás regresó de la guerra, pero por alguna razón. Su regreso se mantuvo en secreto. Nancy imagina que Doris y Nicolás vivieron sus días en esta casa, lejos del mundo. Guardando su amor como el secreto más preciado. El último descubrimiento proviene de una carta final de Nicolás a Doris. Donde habla de un tesoro escondido que dejó para ella. Nancy, conmovida por la historia de amor y misterio, Decide buscar este tesoro, no por valor material, sino como el último eslabón que une a estos amantes del pasado. La búsqueda del tesoro lleva a Nancy por rincones olvidados de la casa y el jardín. Cada paso acompañado por la esperanza de descubrir algo más que riquezas, la verdad completa de la historia de Nicolás y Doris. Finalmente, en el lugar menos esperado, bajo el viejo roble del jardín. Encuentra una pequeña caja. Dentro, no hay oro ni joyas, sino un pequeño libro de dibujos que Nicolás había hecho para Doris. Lleno de recuerdos de su vida juntos y sueños para el futuro. Moraleja. La historia de Nancy, Nicolás y Doris nos enseña que el amor puede superar las pruebas más duras, incluso la guerra y nos recuerda que siempre hay historias esperando ser descubiertas que pueden cambiar nuestro entendimiento del pasado y el presente. Thank you for watching. Today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.